Hoy el periódico El Sol de México publica en su portada que entre septiembre del año pasado y junio de este año, ¿saben? Cosa de 10 meses. Ha crecido el número de armas de fuego en poder de policías y procuradurías de los tres niveles de gobierno, o sea, federal, estatal y municipal. 979%, o sea, ha crecido 1000% el número de armas que tienen en el gobierno. 141,910 armas se registraron nuevas en el Registro Nacional de Armamento y Equipo. En 10 meses se multiplicaron por 11 las armas. ¿Y los resultados? O sea, están mejor, más armados, mejor armados. Ah, ¿y ha bajado la incidencia delictiva?